tenemos acá a Miguel Lopes para el grupo Rómulo García. En este caso, presentando la SH2 de la firma SX. Una guitarra impactante. Primero, es una guitarra súper económica, súper económica. Y segundo, lo más lindo que tiene, o por lo menos lo que más me gusta a mí, es que tiene un diseño mini jumbo que se está usando mucho en este momento. En sus años, Gibson había sacado una que se llamaba L01, que tenía este diseño también, que es como una jumbo más chiquitita, lo cual hace que sea una guitarra muy cómoda para tocar, para gente más menuda o para cualquiera que no quiera tener una cosa, un armatoste así grandote. Y es un mango muy muy fino, con una forma de C, pero digamos como más chato atrás, lo cual lo hace muy muy fácil, muy fácil de la acción. Las cuerdas también bajísimas en este caso, y que es importante para una guitarra acústica, para no estar matándose apretando. Y es una guitarra que destaca porque tiene la tapa es de pino macizo. Y ya acariciándola tiene un volumen tremendo. Muy buen sustain. Trastera de palo de rosa, y los aros y fondos, el aro y fondo es todo caoba. El clavijero es un clavijero blindado, autolubricado, que anda muy muy bien. Así que si se quieren comprar una guitarra acústica, casi les diría una acústica de viaje, algo muy muy cómodo, que tenga mucho volumen, que suene muy bien, y gastar dos monedas, esta es una muy muy buena opción. Así que pruébenla en su casa de música amiga. Y sean felices.